Pues así ha quedado la base principal, que es la base de abajo. Ahora vamos a trabajar con los plenos de nuestros gnomos para poder adornar esta hermosa placa. Sí, les explico los colores que llevan estos gnomos. Lógicamente lo tuve que pintar antes porque si no se iba a tardar muchísimo el video. Todo lo que es el cuerpo de los gnomos y las orejitas, mejor dicho, las orejitas y los conejitos los pinté directamente con blanco. Aquí llevan unas florecitas, los gorritos, se las puse con blanco después de poner el color base del sombrero. Porque como voy a decorar con stencil, pues no quiero que se me ensucie. Posteriormente le voy a aplicar el color que va a llevar, que van a ser rosa mexicano. Y las hojitas van a ser saltamontes, que es el verde que estoy utilizando en el gorrito de acá y en la hierbita de la zanahoria. La zanahoria, como siempre, pues es tangerina. Banana, puse este traje. Melón para el traje del del medio. Melody para el sombrero del del medio. Color piel para narices y orejitas y manitas, en algunas que se alcanzan a ver. Rosa mexicano para este, dragón para el sombrero de acá y para todas las barbas coloqué el Oxford, ¿sale? Entonces ahora nos toca empezar a decorar nuestras piezas.